de un bailando de hace 2 años atrás. Sí, hoy tiene un muy buen lugar. Bueno, y todo eso lo hice yo. Y que después te pagan de esa forma como te está pagando, duele. ¿Pensás que no fue agradecida? No, no, para nada. Nada. Ya veníamos mal de hace rato. Y lo que después pasa con la Escudero, que sí, bueno, esta chica sí me supo enroscar no quiero nombrarlo, pero me enroscó mal y caí como un idiota por 2ª vez porque me hizo lo mismo el año pasado. Y fue un tonto, me equivoqué, y pedí disculpas. También dije cosas que no tenía que haber dicho al aire, pues, porque no tengo filtro, digo cosas al aire que no tenía que haber dicho. A Virginia, pues realmente sentía lo que sentía por esta chica. Y nada. Ahora después de tantas novias, tantos líos, ¿no tenés ganas de estar solo un tiempo y disfrutar la vida? Sí. Porque yo me imagino que a donde vas te deben tirar todas. ¿Sabes que absolutamente es que todas tienen que pasar los teléfonos, aunque sea para que le invites a comer, le invites a tu casa, a hacer algo. ¿Sabes que sí? Tengo ganas de estar, no solo, pero de estar disfrutando más. Pues yo me engancho con alguien y me engancho y te ¿para qué? Al pedo. ¿Para qué? Disfrutar la vida, salir con una, con otra, hacer al lo pedo. Que quieras. Sí. Lo que pasa es que no estoy saliendo tanto, tampoco a bailar. El sábado pasado salimos a bailar. Es que con la vida que llevas. Es que no puedo. O sea, imagínate, yo antes de empezar con todo esto, salía de jueves a domingo. O sea, nos íbamos a Esperanto y estábamos toda la noche chupando, yo chupaba en esa época como un hijo de puta. La pasaba genial, pero terminaba, o sea, no estaba haciendo ahora. No. Ahora no podría hacer eso jamás. Bueno, me vas a llevar a pasear y me vas a mostrar a tu casa. ¿Te voy a hacer el Rolls Royce? ¿Te gusta? Sí, dale, bueno, me encantaría. Entonces vamos. You know you tie me up a wall, the way you make good of all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Forgive me. Bueno, me encanta. Quiero ser la novia de Ricardo Ford por un día. Yo no tengo ningún problema. ¿Podés pasar? Colombia nada. Creo que me interesa. Yo no quería tirar esto, pero pensé que estabas con alguien, vos. Sí, estoy con alguien. Ah, bueno, no. Yo no quería decir nada, pero ahora que lo propones vos no tengo ningún problema. Quiero hacer, por lo menos por una semana, déjame que quiero vivir así. No tengo ningún problema, mira. Quiero que me lleven a pasear en este auto. Genial. Pero, ¿por qué yo no encuentro? ¿Qué cosa? ¿Qué sortuda, Virginia? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Yo estoy acá. Acá estoy. Me acabas de encontrar. No, me encanta. Aparte de la seguridad, somos genios. No, divino. Es muy fuerte vivir. O sea, es muy fuerte la vida que llevas. Está bueno. Está bueno. Saber todos los vivos. Ay, qué lindo, toda la no, para que sepa saluda, la, es muy la, divertido. El silencio que tiene este auto y es increíble, me encanta. No, me muero con el tapizado del techo. Es increíble, es divino, me encanta. Las prendemos de nuevo. Ahora sí, la señorita tiene que hacer su vida, por supuesto. Me encanta. Tenemos luces, tenemos acá, que no vas a poder, es un televisor, no televisor, es una pantalla para, para DVD. Es buenísimo. Donde puedes pasar películas. ¿Hiciste viajes largos? Con los roles que tengo en Miami, sí. ¿Pero bueno, que no? Acá para dejar, bueno, sí, todavía río de nuevo. Ay, me encanta. Tiene muchos chiches. Aparte, chicos, no saben lo cómoda que estoy. Estoy toda estirada, tipo relajada. ¿Cuándo salió el auto? ¿Cuánto me salió? 7-7. 7-7. ¿Y cuántos ceros atrás, no? Y... no sé. O sea, tu novia vive un sueño de hadas. Sí, pero mi novia vive un sueño de cenicienta, porque después se mandan la cagada y terminan de como empezaron. Eso es lamentable. Cuando uno le da demasiado y se marean y después piensan que o son desagradecidas y, no sé, terminan haciendo cosas que no debían hacer, bueno, yo me alejo. ¿Qué es lo que tiene que tener una chica para conquistar el corazón de Ricardo? Vos tenés todo. vos reunís todo, te puedo asegurar. Bueno, pero aparte, ¿qué tiene que tener? Olvídate, charlamos de nosotros. Vamos a apagar las cámaras, chicos, por favor. No, perfecto. Aparte de ser, bueno, aparte de la parte física, eso es lo primero que ves una persona. Me gusta que sean sinceras, uh-huh. Que sean inteligentes, que sean muy femeninas. Muy femeninas, muy mujer. ¿Y te buscarías alguien del medio tan famoso como vos o
con fama, ¿te bancarías? Sí, totalmente. ¿Sí? Hay que ver si otra persona se banca estar conmigo también. Yo estoy acá y digo, wow, tengo seguridad por atrás, por delante, estoy en un auto divino. La persona que pare, que está al lado mío, si no tiene seguro, si no está seguro o segura de lo de quién es... Yo tendría miedo todo el tiempo que me dejes. Porque no, no, creo que cualquier chica que está al lado tuyo está pensando, bueno, a ver cuántos minutos me quedan de vida. No, si vos te sentís segura de vos, es como que te sentís que pasás al segundo plano estando conmigo. Claro. Entonces tenés que estar muy segura de vos para sentir que puedes estar con un Ricardo Ford y no pasar al segundo plano. Pues yo jamás te voy a poner segura. Yo a mis mujeres siempre las pongo ahí arriba. Jamás soy de poner a la mujer abajo. Pero si vos no tenés la seguridad en vos, es como que te sentís como que pasas al segundo plano y eso no está bien. Es que es imposible no sentirlo, Ricardo. O sea, es imposible. Pero vos y yo juntos, que somos una bomba. En primer plano te entiendo, mi amor, por favor. Escuchame. Tenemos una pareja muy, muy peligrosa. Por favor, explosiva. Bueno, piensan que esto fue lo mejor, se están equivocando porque no se pueden perder la segunda parte de Un Día Entero con Ricardo Ford. ¿Qué más acá? No te tengas miedo. Ahí, va. ¿Me dijiste más cerca? Sí, bueno, pero no juegues conmigo porque no soy de palo. Bueno, llegamos a tu casa, estamos acá riéndonos después, les cuento de qué. y veía a los nenes por ahí dando vueltas que ahora vamos a presentar. Vamos a ver, ¿qué pasa si la nena viene y te dice, papá, quiero ser modelo? Yo creo que mis hijos quiero que hagan lo que quieran en la vida, yo jamás los obligaría. A mí me han obligado siempre, mi padre siempre me obligaba a trabajar en la fábrica, cosa que a mí no me gustaba, pues yo quería ser artista y mi padre no quería saber nada con eso. Entonces yo aprendí que a los hijos hay que apoyarlos en lo que les gusta hacer y, por supuesto, aconsejarlos. Que estudien, fundamental, pero no. Sí, porque estudien lo que les gusta estudiar. O sea, jamás les haría estudiar una carrera por tener el título de una carrera. O sea, pero apoyarlos en lo que les gusta hacer, sí, siempre. Pero no te gustaría... Viste que me salen muy lindos los chicos, ¿no? No, son hermosos, no pueden ser tan lindos. Me salen de a dos y muy lindos. No es para darte ideas, pero bueno. Sí, no, pero tomalo como quieras. Yo estoy cómoda, ya te dije. Ponete cómoda, entonces. Yo arranco, ya estamos hablando con tu asistente. Preparando ya planificamos boda. La boda, todo. Y fiesta, sí, para lo más grande, por supuesto. ¿O no? Bueno, vamos a mostrar tu casa, quiero conocer tu heladera. Quiero que me muestres cuáles son tus rincones. Dale. ¿Qué son todos esos parlantes que están por allá? Eso es una mesa de DJ. Ah, mira. Que cuando vienen los gatos, que son mis amigos, y armamos acá fiestas o previas, se ponen a tocar las bandejas. Bueno, muéstrame tu heladera. Vamos a la heladera. Quiero conocer tu heladera, quiero conocer tu habitación. Está un poco desarmada un poco la casa porque no va a estar en mi casa, así que acá se vive, no está para. Bueno, acá es más gaseosas, muy poca comida porque compro todo afuera, no cocina. Acá no se cocina jamás. Pero los miércoles llega toda la comida para mis chicos, así que acá estas heladeras para mis hijos, donde están todos los yogures, todas las bebidas y la leche y toda la bola. Y acá son todas cosas que pido de comida para afuera también. Pido todo afuera, no se cocina en esta casa. Huevos, porque como claras de huevos en la mañana con avena, pan integral. Un poco de todo. ¿Tanto de leche? Para mis hijos, por supuesto. No había chocolates. ¿Dónde están los chocolates de tu En casa de Herrero, cuchillo de palo. ¡Ay, no puedo creer! Yo te juro, digo, bueno, mira, yo tengo un cajón en mi casa así, lleno de tus golosinas. Yo digo, no puede ser que Ricardo no tenga un rinconcito. No, acá no hay chocolates. Ahí, no como. Si están acá, los como. Si están acá, me los como, entonces prefiero no tenerlos. Está bien. No sé cómo está mi cuarto, es arreglado, pero vamos a ver. ¿Vos? Sí. Todo lo que está, lo que ves. Pues acá tengo una barra. Acá es la sala de televisor, que es la sala de televisor. Tantito. Acá tengo mi seguridad siempre, que se tira...
Se está riendo, se está riendo. No. ¡Ah!